¿Esta qué página es? Página 136 y 137. En estas páginas encontramos el tema del día de hoy, que es el tema de la hominización o evolución del ser humano. Vamos a ver cómo evolucionamos, ¿listo? Entonces, esto empieza más o menos hace 5 o 6 millones de años. Entre 5 y 6 millones de años aparece el primer bípedo. ¿Qué es un bípedo? Significa que camina en dos pies, ¿listo? Cuando yo hablo de bípedo, hablo de un ser, una especie que anda en dos pies. Es decir, que nosotros los seres humanos somos bípedos. Los perritos, las vacas son cuadrúpedos, porque andan en cuatro, ¿cierto? Cuatro patitas. Nosotros estamos en solo dos y tenemos nuestras manos libres. Por eso nos llamamos bípedos. Entonces, chicos, ¿qué es la hominización como tal? Como les decía, la hominización es todo el proceso que se da, ¿cierto? De evolución. Esta evolución no se da, ahorita vamos a traer la palabra, déjame terminar acá. Este proceso de hominización no se da pues que en 5 años pasamos de primate al humano, no, o sea, eso tomó miles y miles y miles y miles de años, ¿cierto? Para poder llegar al Homo sapiens, que es el antepasado más cercano a nosotros. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, o sea, doble es el sapiens, ¿listo? Y el anterior a nosotros es el Homo sapiens, el que nosotros llamaríamos el cavernícola, ¿listo? Entonces vamos a empezar a ver, ustedes ven Sara, Sara, no me interrumpas. Tienes que levantar la mano, ¿listo? La palabra la tiene Juan José, que la había pedido mucho antes que tú. Ahora sí, Juan José. Mister, es que te escucho un poquito cortado. Ok, Juan José, de pronto es tu internet. Si quieres, apaga la cámara, a ver si te coge mejor. Pronto con la camarita apagada, okay. Te escuchas mejor. Ok, mister. Bueno, mira, no, ahora sí. Te escucho un poquito intercortado. Sí, se escucha. Yo también, profe. A ver. El que me escucha entrecortado apague la cámara, pero si yo le pregunto me tiene que contestar de una, ¿listo? Porque a veces cuando uno tiene cámara y micrófono encendido a tiempo, escucha entrecortado. Ahora sí, Sara Solorza, ¿qué ibas a decir? Sí, van a haber mayores generaciones del Homo sapiens, o sea, te va a avanzar más. Pues probablemente el ser humano siga evolucionando. O sea, ahorita yo les decía a ustedes en la clase pasada que nosotros seguimos como especie adaptándonos, ¿cierto? O sea, nuestros primeros antepasados, como ustedes nos pueden ver en sus hojitas, eran muy peludos. ¿Por qué el ser humano hoy en día ya no es tan peludo? Porque nos hemos ido adaptando, ¿cierto? Ya no tenemos que vivir en estas eras de hielo o en estas épocas donde hacía mucho frío y pues el ser humano, bueno, los hominios, las especies pasadas, tenían que tener pelaje pues, para poder sobrevivir. Nosotros no, porque desarrollamos la habilidad de crear ropa, ¿sí o no? De abrigarnos. Entonces ya para nuestra especie no es una necesidad tener pelaje, pero sí es una necesidad, por ejemplo, desarrollar el cerebro, cada vez ser más inteligentes y este tipo de cosas. Entonces, a medida que pasan los miles de años, ¿cierto? Nuestra especie va evolucionando. Es un proceso lento, o sea, eso es lento, 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 o sea, lo que les digo, les aclaro, o sea, no es que hoy ahí están los Homo sapiens sapiens y mañana aparezca una nueva especie, no, o sea, eso no es así, eso toma mucho tiempo, ¿listo? Entonces vamos a ver esta evolución del ser humano. Como les decía, empieza hace 5 o 6 millones de años, ¿cierto? Cuando habitaron sobre la Tierra los primates bípedos. Ese primate bípedo, ¿no? Se llama primate porque es más parecido al mono, al miquito, que a uno como ser humano. Entonces, por eso se llaman primates bípedos. Dame un segundo, Sara, no me interrumpa. Primates bípedos, ¿listo? Bípedos, ¿por qué? Porque andan en dos paticas. ¿Cuál fue ese primer primate bípedo que se conoce? Fue el Ardipithecus, que apareció hace 6 o 5 millones. Estos bípedos evolucionaron, ¿cierto? Hasta dar origen a la especie humana. ¿Qué cosas evolucionaron en ellos para que nosotros pudiésemos desarrollarnos como seres humanos? Bueno, primero, el cambio en el cerebro. Está demostrado que desde el primer primate hasta nosotros, uno de los cambios radicales ha sido que el cerebro cada vez ha sido más grande. Entonces, esto es lo que nos ha permitido, o sea, es que principalmente, la característica principal que tenemos nosotros los seres humanos como especie, o sea, cada especie tiene algo en lo que predomina y es como especialista. Por ejemplo, los leones son depredadores, entonces tienen grandes garras para pelear, ¿sí o no? Y para cazar. Los osos lo mismo. Las aves tienen alas para volar, para poder hacerse las copas de los árboles, para poder evitar a los depredadores y demás. ¿Cuál es esta capacidad que nos hace a los seres humanos diferentes de todos los humanos? El cerebro, mister. El cerebro. Porque con el cerebro nosotros lo desarrollamos y creamos algo. Bueno, lo primero que desarrolló el ser humano para poder ser humano como hoy en día fue algo que se llamó el lenguaje. El lenguaje fue lo primero que tuvo que aparecer, que también tomó mucho tiempo porque darle un nombre común a las cosas pues no era fácil. Eso tomó mucho tiempo para que ellos pudieran poder comunicarse entre especies. Esto después les permite elaborar herramientas para cazar, para sobrevivir y el dominio del fuego. Estas tres cositas fueron fundamentales para que el ser humano pudiera empezar a producir cosas autónomamente y a sobrevivir como especie. Porque si nos damos cuenta, somos una de las especies más indefensas que hay. Por favor, por favor. Por favor, ya ahorita les doy palabras, denme un segundo, ¿listo? Déjenme terminar la idea, porque si no, sus compañeros se pierden. Les decía entonces que como tal nosotros, como seres humanos, como especie, pues somos una especie físicamente débil. Porque, por ejemplo, miren,
una vaquita, un caballo, ellos tienen a su cría, y la cría en una hora ya está parada en sus cuatro paticas intentando caminar, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo le toma caminar al ser humano? Como un año largo. Primero hay que gatear. Eso toma un tiempo muy largo. Entonces, si se dan cuenta, nuestra especie es un poquito más lenta para desarrollar ciertas habilidades, pero es un poco más rápida para desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, esa habilidad de nosotros, nuestro cerebro, nuestro uso del cerebro, pues es lo que ha permitido que hoy en día tengamos carros, aviones. Todo lo que hay es producto del cerebro, porque de ahí ha salido el pensamiento para poder crear esas cosas. ¿Listo? Ahora sí, doy la palabra a los chicos que quieran preguntar. Levanten la mano que yo estoy mirando las cartas. Isabela. Mister, que las jirafas en 7 minutos ya saben caminar. Por eso, ¿sí ves? O sea, digamos que cada especie tiene unas habilidades diferentes. O sea, imagínate, o sea, las jirafas en 7 minutos ya caminan y a un ser humano le toma un año y larguito empezar a caminar, ni siquiera a caminar bien, sino empiezan a ir con el caminador, a coger las cosas, se caen, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, somos muy lentos, pero en otros, pues, tenemos mayores habilidades frente a la evolución. ¿Otra pregunta por ahí, nada más? Bueno, entonces voy a continuar, ¿listo? Vamos a ver, compañeritos, ahora los antepasados que tenemos. En total, a lo largo de la historia, ¿cierto? Las diferentes evoluciones del ser humano se conocen específicamente 6. 6 antepasados principales. Nosotros somos el séptimo, ¿listo? Que ya no es antepasado, sino somos nosotros. Los 6 antepasados. El primero, el más viejito de todos, tiene 6 o 5 millones de años de haber existido. Se llamaba el Ardipithecus. Acá lo podemos ver en una imagen, ¿sí? Este Ardipithecus, como lo vemos, parece un monito, un primate, los que podemos ver en la selva. Solo que acá hay una diferencia. Este Ardipithecus ya era bípedo. Si ustedes se dan cuenta, muchos primates, a pesar de que pueden andar solo en sus dos patas, andan en las cuatro, ¿cierto? Como los gorilas. Esto era algo diferente del Ardipithecus, porque el Ardipithecus, primero que todo, nació, o bueno, existió hace unos 6 millones de años por allá en el oriente de África. Es decir, que la vida se originó en África, hace muchísimos años. Pues, no la vida como tal, sino los primeros antepasados del ser humano. Este espécimen que ustedes ven acá, caminaba erguido, no tan erguido, es medio encorvado, ¿cierto? Pero podía pararse totalmente recto si quería y utilizaba sus manos para agarrar objetos. Comía de todo. Es decir, que esto, o sea, esto quiere decir que nuestra especie, desde el principio de la existencia, ha comido de todo. Es decir, que somos comidos. ¡Mira, crudo! Ajá, y obviamente crudo, porque es que el fuego se viene a descubrir por allá como en el Homo erectus. Todavía falta tantísimo. O sea, este era más salvaje aún. Este se comportaba totalmente como un animalito, ¿cierto? Y el tamaño del cuerpo de este espécimen y su cerebro era similar al de los chimpancés actuales, ¿sí? Así era como el tamaño, de más o menos parecido, de nuestro primer ancestro hace 6 millones de años. Luego pasaron miles y miles de años y por allá hace 4 millones de años aparece el segundo espécimen, que se va a llamar el Australopithecus afarensis. Este Australopithecus es muy curioso, ¿no? Gracias al Australopithecus fue que se pudo demostrar que el ser humano tiene una conexión directa con estos antepasados, porque hay mucha gente que no cree en esto y dice que esos son inventos y que Darwin, cuando creó el tema de la teoría de la evolución de las especies, decía mentiras, pero pues, la ciencia no suele mentir. La ciencia primero verifica que todo sea verdad para poder decir algo. Y con este espécimen se descubre, el primer Australopithecus lo descubrieron hace como unos 50, 60 años, descubrieron, de hecho le pusieron Lucy, así le llamaron como a este espécimen cuando encontraron sus restos, porque... Bueno, en ese entonces estaba como de moda una canción de los Beatles que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces le pusieron como Lucy, pero pues obviamente no se llama así. Su nombre científico es Australopithecus. Vivió hace 4 millones de años en distintos lugares de África. O sea, no solo en un solo lugar, sino estaba en varios lugares. Y acá ya empiezan a verse otras características. Listo. Era bípedo. Como podemos ver en la imagen, es mucho más grande y más erguido que el Ardipithecus. Este Australopithecus ya era más recto, ¿cierto? Todavía tenía mucho pelaje, pero ya empieza a parecerse un poco más al ser humano que al primate, ¿cierto? Porque ya está más erguido. Y además... digamos que era un poquito más vegetariano, comía frutas y raíces, pero tenía una particularidad, que el Australopithecus andaba en grupos, como en manadas. Entonces, es la primera muestra de que los homínidos empezaron a organizarse en manadas, pues, para poder sobrevivir. Así no se comunicaran ni tuvieran lenguajes. Obviamente, pues, como podemos ver, se parecen a los chimpancés, pero pues, son un poco más grandes y su cerebro está más desarrollado, ¿listo? Entonces, tiene mejores habilidades. Pasa y sigue pasando, y sigue pasando el tiempo. Y aparece el tercer espécimen, que se viene a conocer como el Homo habilis. El Homo habilis ya nos da una imagen muchísimo más parecida a la del ser humano. Aquí, ¿se dan cuenta? Acá la principal característica y diferencia entre el Australopithecus y el Homo habilis la podemos ver, miren, que es que ya no hay tanto pelaje, ¿cierto? Ya no se hace necesario el pelaje.
¿Dónde vivió este Homo habilis? Bueno, vivió en las sabanas africanas, es decir, también vivió en África, pero donde era África, ¿no? En ese entonces no se llamaba África, solo en la Tierra era un solo lugar y no había un país ni nada. Hoy se dice pues, en África porque es para que sepan en qué parte del mundo es. Juan Vargas, dime. Profe, es que no se escucha muy entrecortado. Sí, mijo, yo también lo estoy escuchando entrecortado a usted. De pronto es que tiene la conexión a internet lenta. Igual, no se preocupen que si necesita, o sea, que si no entendieron algo, no escucharon algo, pues yo acá estoy grabando esta clase y la subo a YouTube ahorita. Dan Gutiérrez, cuénteme. Dan, cuéntame. Espera, profe. Que hay mucha diferencia entre el, entre como... ¿El Australopithecus sí. y el Homo habilis? Ajá. Claro. Esta, digamos que es como la más grande, ¿cierto? La que demuestra ya cuando dejamos de parecernos más a los chimpancés y empezamos a parecer seres humanos como tal. O sea, lo podemos ver en la imagen, o sea, se ve claramente. Ahí ya empezamos como a evolucionar. Exacto, entonces esto demuestra que sí hay una evolución. Toma mucho tiempo, imagínense, o sea, mire, entre el Ardipithecus, que fue el primero, y el Australopithecus pasaron 2 millones de años. Y entre el Australopithecus y el Homo habilis pasaron otros 2 millones de años. Es decir, el Homo habilis aparece en la Tierra hace más o menos 2 milloncitos de años. Entonces, imagínate. Isabela, dime. Que si los dos, el anterior y este, siguen comiendo como el primero de todos. No, Isa. Cuando ya empieza a aparecer el Homo habilis, estas otras dos especies ya están casi extintas. ¿Por qué? Porque como ellas empiezan a evolucionar poco a poco, los que quedan de los ardipitecos y los australopitecos pues van muriendo. Y ya los únicos que empiezan a aparecer en la Tierra son solo Homo habilis. Y luego empieza a ser así con la siguiente especie y la siguiente. Por eso toma tanto tiempo. O sea, imagínense, la historia de nosotros como hombres, como Homo sapiens sapiens, más o menos está retomando hace unos 100.000 años. ¿Sí? O sea, es decir que nuestro último espécimen tiene unos 200.000, 100.000 años de existir. No es mucho en comparación de que el primero apareció hace 6 millones de años. Es decir que entre el primero y los últimos hay 5 millones 500.000 años de diferencia. ¿Me hago entender? Entonces, por eso te digo que un espécimen va desapareciendo y le va dejando cabida al siguiente espécimen. ¿Listo? Por eso se llama evolución. ¿Listo, mi chinita? Muy bien, continuamos. El Homo habilis, entonces, como les decía, vivía en las sabanas africanas, efectivamente aparece hace un poquito más de 2 millones de años. ¿Sí? Se desplazaban en grupos, estos fueron los primeros que andaban en grupos, y empiezan a verse características más de comportamiento humano. Empezaron a crear chozas, pero eran chozas hechas de ramas. ¿Sí? O sea, todavía no tenían la noción de construir bien, sino que empezaban a hacer como chozitas para poderse resguardar. Empezaron a hacer herramientas sencillas de piedra, es decir, cogían las piedras y las tallaban, ¿sí? A punta de golpes, hasta que las volvían filosas. ¿Para qué? Pues para poder cazar, ¿listo? Se cazaba por diferentes razones. ¿Qué razones se usaban para cazar? Una, sobrevivir y no dejarse morir de los depredadores. Dos, el consumo de carne. Y tres, para poder utilizar las pieles de los animales y resguardarse del frío. Cerón Felipe. Mister, ellos hacían chozas para porque ya no tenían tanto pelaje. Mister, aquí a tu audio. Sí, mijo, eso estaba haciendo. Efectivamente, Felipe, estas necesidades de cazar, de buscar pelajes de especies, se dan porque la especie ya no tiene pelaje. Y si yo no tengo pelaje y estoy así, imagínense, la selva, no existen casas ni nada, pues ¿qué va a pasar? Voy a morir congelado. Una hipotermia echado, ¿sí o no? Entonces, este Homo habilis se ve en la necesidad de empezar a cazar. ¿Para qué? Para conseguir pieles, alimento, es decir, para no dejarse morir. Es decir, el ambiente, el contexto, hace que el espécimen se adecue a lo que necesita, ¿listo? Dan Gutiérrez. Dan, ¿no ibas a hablar? Como decías, que pues... ellos se los construían para resguardarse de lo que ya no tenían. Ajá. A ver, es que les voy a explicar. O sea, hasta el penúltimo espécimen de nuestra especie eran nómadas y no sedentarios. ¿Qué son nómadas y qué son sedentarios? Bueno, los nómadas, muchachos, son los que viajaban de un lugar a otro. O sea, digamos, llegaban, se iban en manada y llegaban a un lugar. Comían, utilizaban todo lo que había en el lugar, pero cuando se acababan esos recursos, se iban a otro lugar. ¿Por qué? Porque estas especímenes aún no conocían algo muy importante. O sea,
lo que cambió el rumbo del hombre y dejó de ser lo salvaje a volverlo, pongámoslo así, como un poco civilizado, organizado socialmente, se da porque se descubren varias cosas como la agricultura y lo que llamaríamos ganadería, que es cuidar especies. Cuando el ser humano descubre esa vaina, dejan de ser nómadas, porque ya no hay necesidad de estar viajando para un lado y para el otro, sino pues que se crean sus pueblitos, sus chozitas, sus cabañas, y ya tienen sus cultivos, sus cosas. Pero para que pase eso tiene que pasar 20 años, todavía no hemos llegado allá, ¿listo? Isabela Beltrán, veo que levantaste la mano, ya les doy la palabra a los demás. Isabela. Mister, que, o sea, el homo articulum. ¿El homo qué? El que está ahí. Homo erect, homo habilis, se llama este, homo habilis. Ah, sí. Ese ya tenía mente como nosotros. Isa, desde el primero todos tienen cerebro, pero obviamente ellos, o sea, este homo habilis ya usaba su cerebro, pero utilizaba su cerebro ¿para qué? Para crear herramientas, para crear cositas muy sencillas. O sea, su cerebro aún era muy básico, todavía no progresaba tanto. O sea, el man no se podía hacer una idea de decir, hola, venga, para cruzar este río es más fácil hacer una balsa o crear un puente. No, o sea, todavía no llegaba a esa capacidad. O sea, tuvo que pasar muchísimos años para que eso pasara, ¿listo? Pero todavía no hemos llegado a esa conciencia así tan full. Dorian, vi que tú también levantaste la mano, cuéntame. Mister, una pregunta. Los homo habilis, el nombre que dijo Isabela, homo y los habilis. Homo... Y los homo erectus, homo erectus. El primero que te dije, ¿se mueren y vuelven a vivir? ¿Pero en esa especie? ¿O No. O sea, es una transición de una especie a otra. Si me hago entender, o sea, digamos, esos homo habilis vivieron, bueno, un largo tiempo, ¿cierto? Póngale usted, no sé, unos 300.000 años sobre la Tierra, ¿cierto? Y durante esos 300.000 años, pues, o sea, todos sabemos que un humano, por especie nativo que sea, no dura más de 100 años, ¿sí? O sea, eso es lo que vivimos máximo. Pero entonces, estos homo habilis tenían hijos con otros homo habilis, ¿sí? Que con el tiempo se van adaptando y se van adaptando, y entonces ya después de 10, 15, 20, 30 sucesores, ya no es un homo habilis, sino es un homo erectus. Ha evolucionado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus capacidades y sus necesidades van cambiando. O sea, vea, la evolución de uno también se demuestra con el crecimiento de uno mismo. Cuando uno nace, ¿sí? Cuando usted es un bebé, usted es como un recipiente vacío, ¿ya? Usted es como un coquito vacío, como un tazón. ¿Quién llena ese tazón? Su familia. ¿Con qué? Las palabras que le enseñan, los valores que te enseñan, los miedos, las alegrías, los conceptos de lo bueno o lo malo, ¿cierto? Cuando usted es bebé, el niño va a coger y si es algo malo, la mamá pega el grito y dice ¡no! ¡Eso no! Entonces el niño ya se va programando, ¿cierto? Entonces su cabecita poco a poco se va llenando de conocimientos y va entendiendo poco a poco que todo tiene unas dinámicas. Es, por ejemplo, cuando usted tenía 5 años, usted, la mamá, le decía quédese quieto y usted no le hacía caso porque usted todavía no entendía. Pero hoy en día, Isabela, cualquiera, si usted está jodiendo y su mamá le dice quédese quieto, usted sabe que tiene que quedar quieto, se va a ganar su cocotazo, ¿sí o no? Es decir, que su cerebro ha madurado. Su cerebro entiende ahora mucho más que lo que entendía ahora, antes, perdón. Entonces, así mismo sucede con la evolución. Poco a poco, las especies van tomando mayor conocimiento y mayores capacidades a medida de que van aprendiendo, ¿listo? Es por eso, ¿ya? Pero pues lo que te digo, Dorian, o sea, entre homo habilis y homo erectus pues pasaron cientos y cientos y cientos de años. O sea, en algún momento sí compartieron dos especies mismo territorio, pero pues era mientras la una ya iba terminando de aparecer. ¿Listo, Dorian? ¿Entendió? Muy bien. Dan, ¿qué eres? Dan. Espérame. Sí, te estoy esperando. Ya. Que desde mi punto de vista, uno, o sea, no podría, desde mi punto de vista, no podría ser posible. O sea, ¿qué no es posible según tu lugar? Lo de que como fuéramos... Ah, la evolución del ser humano para ti. Ajá. Bueno, no voy a tocar fibras complicadas acá, porque sé que, digamos, aquí hay una gran una discusión muy grande entre la ciencia y la religión, ¿sí? Porque la ciencia nos dice esto, pero las diferentes religiones, tenemos que entender que en el mundo no solo existe una, sino existen muchas religiones, discrepan de ello, porque todas las religiones tienen su propia cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía?
la forma en la que ellos ven el mundo y en las que creen que se creó el mundo y demás. Los cristianos y los que... A ver, por favor, no me interrumpan. Yo entiendo, ¿cierto? Yo entiendo que, obviamente, no es un tema fácil de tocar, y más cuando tenemos que meternos con la religión y esto, pero tenemos que entender que frente a la ciencia, esto es lo que la ciencia nos demuestra con hechos y cosas reales, ¿cierto? Porque sabes que esto no se lo están inventando, esto lo cogen y pues, un estudio de años y demás. Claro, uno como ser humano, como persona, tiene la libertad y la autonomía de creer en lo que uno cree que es real. Claro, yo cumplo con mostrarles lo que científicamente se dice de dónde venimos nosotros. Hay personas que obviamente optan por creer, digamos, por ejemplo, lo que dice la Biblia y la, digamos, en el caso de la religión católica, que se habla de que la creación del hombre es de Adán y Eva, que el hombre fue creado con el barro porque Dios lo creó, luego del hombre se saca una costilla, se crea Eva, ellos vivían en el Edén, que era un jardín. Yo también sé todo eso, me sé la creación del hombre según el catolicismo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo. Digamos que cada religión tiene su postura de cómo se origina el ser humano. Porque es que esa es una cuestión que no solo se la preguntaron los científicos, sino se la pregunta todo el mundo. Toda la gente al final dice, oiga, venga, ¿y uno de dónde viene? Y pues todos han intentado demostrar a su manera cómo se origina el ser humano. Pero pues está claro, yo acá cumplo con mostrarte la versión que nos da la ciencia, ¿listo? Pues yo pienso que está bien como aprender de cómo lo piensa la ciencia, por así decirlo. Ajá. Claro, claro, claro. Es que mira, en este mundo uno tiene que aprender a conocer de todo. O sea, mira, por ejemplo, muchísimos científicos creen en Dios. Entonces, o sea, el hecho de que tú seas científico no significa que tú no creas en Dios o estás en contra de ello. No. Lo que pasa es que hay cosas que van más allá, ¿cierto? Que, digamos, es como esa búsqueda por la verdad, eso. Pero lo que te digo, o sea, es decisión de cada uno en lo que se cree. Pero lo que tú dices es muy importante. Uno tiene que conocer de todo. Ustedes tienen que conocer cuál es la teoría que nos dice la ciencia, cuál es la teoría que nos dicen las religiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no tiene que comer entero nunca, sino uno tiene que aprender a ser pensante, ¿cierto, muchachos? Entonces, importante eso. Sarita, solo sabes así. El video que tú nos mostraste, o sea, ¿Dios creó la Tierra o fue atmosférico o algo así? Hay diferentes teorías, querida. Pero es que si fuéramos a hablar de la creación, Sarita, no tendríamos que hablar de la Tierra. No podemos ser envidiosos y negar que nosotros somos un pequeñito espacio dentro del espacio en general. O sea, el espacio es gigantesco. Entonces, si Dios creó algo, no fue solo la Tierra, fue el universo en general, ¿cierto? No solo la Tierra. Porque tenemos que entender que, o sea, porque cuando miras por la noche ves todo eso allá afuera, todos esos son astros y cosmos, entonces eso no se ha creado tampoco de la nada. La ciencia tiene su teoría, la teoría del Big Bang, que después se las voy a contar más adelante. Y cada religión tiene su propia teoría o cosmogonía, que es su visión de cómo fue creada la Tierra, ¿listo? Pero como tal, si fuéramos a hablar de creación, no tendríamos que hablar de la creación de la Tierra, sino del universo como tal, ¿cierto? Porque no creo que solo Dios sea solo para la Tierra, sino en general, pues todo el universo, él es el creador, según las religiones, ¿cierto? La ciencia dice otro rollo. Entonces, cada uno tiene sus posturas en eso, ¿listo? Y por último, Juan Vargas, te doy la palabra y cerramos acá y ya nos volvemos a conectar. Juan. Profe, una pregunta, ¿cómo hacían las herramientas de trabajo? Lo que te digo, o sea, es que las herramientas que, por ejemplo, creaba este Homo habilis, las hacía con piedras, ¿cierto? Golpeando con otras piedras hasta que le sacaba filo y